Bien, vamos a cambiar de tema, porque uno de los temas justamente más importantes a nivel nacional, en todos los diarios, de hecho provinciales, de todo el país, el tema que más preocupa es el de los incendios en Córdoba, según la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Hasta el domingo al mediodía se habían consumido más de 16.600 hectáreas en Punilla. Para hablar de este tema, es que ya está en conexión telefónica con nosotros Federico Fumiato, el ex concejal de Capilla del Monte, periodista e integrante del Movimiento Verde Cordobés, a quien ya puede saludar, Leo. Federico, ¿qué tal? Buenos días, te saluda Leo Cofré en la mañana, Rebelde. Hola, Leo, un buen día a todo el equipo. Con Elisa de Machado y Francisco Argüello aquí, bueno, preocupados, por supuesto, qué decir acerca de las imágenes y las informaciones que nos llegan acerca de los incendios, lamentablemente imágenes y hechos repetidos, y también se mezclan con la política, si querés desarrollamos en un poquito lo que significa también cómo le ha soltado la mano el gobierno nacional, pese a que han enviado alguna ayuda, yo no sé si es suficiente, me parece que también cuando se producen estos hechos casi nada es suficiente, ¿no? No, bueno, en este momento, mientras hablamos, está llegando el helicóptero con Javier Milei acá a la zona. Y la verdad que, bueno, más allá de eso, primero que nada es suficiente. Lo que nos ha pasado cruza todas las dimensiones de lo posible, de lo que estábamos preparados. La verdad que nunca, jamás tuvimos una catástrofe de estas dimensiones. Es muy difícil de explicar y de ponerle palabras porque el efecto en todas las dimensiones, y ahí se abre un universo en la dimensión ecológica, nos deja una fragilidad absoluta, toda la cuenca hídrica completa de las 6 localidades que la componen está completamente destruida. No, socialmente quedamos realmente muy, muy debilitados por el terror, por un lado, por el miedo que genera la posibilidad de que nos prendan fuego, ¿no? De que de sentir esa debilidad, esa vulnerabilidad de que en cualquier momento puede suceder eso y podés perder todo. Y bueno, y además económicamente, ¿no? Porque nosotros dependemos de nuestro paisaje, de nuestras tierras, ni hablar del agua. 4 años de sequía. Bueno, la verdad que las dimensiones podría extenderme, quiero solamente que puedan entender que para nosotros esto es como haber vivido un bombardeo y bueno, y ahora tenemos que replanificar, por eso digo que a veces las ayudas no son solo un avión, un helicóptero, sino que en el constante y en la prevención no se toma el problema en la dimensión que tiene. No tiene, los presupuestos se han ido reduciendo durante años, bueno, Javier Milei aplicó apenas el 24% del presupuesto para la lucha contra el fuego. Hay cosas que realmente no se pueden entender quienes vivimos en nuestro lugar y sabemos de la vulnerabilidad que tenemos para este tipo de incendios, que además son intencionales y que tienen una dimensión política también, claro, económica. La verdad que es muy, muy fuerte. Había habido un intento de proyecto que justamente penaba muy duramente a quien fuese encontrado culpable de protagonizar incendios, sobre todo con fines, como decías vos, Federico, comerciales. Se sabe que muchos son emprendimientos inmobiliarios, que después de que los campos quedan diezmados, arrasados, quemados, salen más baratos, por supuesto, y allí se hacen grandes emprendimientos hoteleros, inmobiliarios, etcétera. Sí, eso es así. Una de las grandes exigencias, bueno, desde hace muchos años, pero que ahora, por suerte, aparece un apoyo institucional para aplicarlo, o por lo menos para exigir esto, que es el endurecimiento de las penas. Imagínense que son de 2 a 15 años escarcelable. En general nadie queda preso por incendiar, una locura absoluta. Ya son 23.000 las hectáreas que se quemaron acá, probablemente más porque el incendio sigue, se mantiene. Yo hasta anoche lo tenía acorralado sobre mi casa, 4 evacuaciones tuve en una semana. Así que, bueno, no, la verdad que sí, primero endurecer las penas, segundo que investigue, porque la justicia no investiga, estas cosas se ningunearon por todos lados, parecía una cuestión de ambientalistas, parecía una cuestión de aquellos que amamos la naturaleza, y no se trata de eso, es un crimen que nos deja a todos, y acá no importa la ideología que tenga, nos deja muy maltratados, así que es una de las exigencias,
y por supuesto ahora el presupuesto para la reconstrucción de toda la cuenca, normativas que empiecen a regularizar esto para que no pueda, sin duda, generarse ningún otro tipo de emprendimiento. Las leyes lo impiden, pero de todos modos, como decís vos, incluso en las zonas que ya están loteadas, el precio, bueno, baja mucho y claro, estos aprovechan, ¿no? Hay gente que se dedica a eso. Allí en Capilla del Monte, si no recuerdo mal, yo fui hace muchos años. ¿Hay una represa o estaban construyéndola? Hay dos diques, sí. Dos diques, claro. Sí, sí, me acuerdo de haber ido a andar a caballo por arriba de los caminos de los diques, que produciendo un contraste hermoso entre el agua y las montañas y el sonido, ¿no? Y todo eso no alcanzó, Federico. No, que no sé cómo explicarle. Miren, estuvimos rodeados, o sea, completamente rodeados. Pero además porque, mirá, los dos detenidos que hay no son del incendio inicial. Son de mientras estábamos apagando las casas, frenando el fuego al lado de las casas, en los barrios, estaban prendiendo en otros lugares. Y eso fue lo que nos estuvo sucediendo durante todos estos días. Se seguía prendiendo, es decir, que hubo un, bueno, algo más planificado. Realmente es muy duro de entender y de comprender. Yo imagino a la audiencia por ahí pensar que, no sé, que alguien puede hacer algo así. Pero bueno, esto es lo que nos viene pasando, realmente viene pasando, pero además porque hay dos modelos. Mira, el viernes pasado nosotros lanzábamos un programa de ordenamiento territorial de nuestra cuenca, con los 6 municipios de comuna, los 6 intendentes, con el Ministerio de Ambiente de la provincia, con las universidades, el INTA, el CONICET. Yo estoy coordinando ese proceso. Por primera vez en la historia pudimos avanzar en un proyecto conjunto de toda una cuenca, de una biorregión. Y empezábamos el viernes, el jueves empezó el incendio, tuvimos que suspender el proceso, pero justamente lo que nos planteábamos era generar un ordenamiento. Hay dos modelos, o ordena el Estado con participación de las comunidades, con los espacios científicos, o ordena el mercado de esta manera. La verdad es que esto es el ordenamiento territorial que genera el mercado, lamentablemente. Sí, sí. Yo no sé, Eli y Francisco, qué les ocurre a ustedes ante semejantes imágenes, ¿no? Uno queda demudado. Sí, pero por supuesto, absolutamente, viendo que el incendio y el fuego llega a las casas, eso debe ser tremendo para cualquier familia. Y lo que deberían... Muchas viviendas. ¿Declararse desastre nacional o no? ¿Cómo? Debería declararse algo así como un desastre nacional, porque lo que pasa con los incendios es que una vez que se producen... Después pasan de ser tapa de noticias y la gente sigue viviendo con los problemas suscitados por el incendio y los gobiernos no se ocupan de dar soluciones. Totalmente, sí. Nosotros ayer en el Consejo Deliberante, en sesión especial, declaramos la emergencia ambiental y social. Se la estamos extendiendo hoy al resto de los municipios que fueron afectados y lo vamos a elevar a la legislatura y al Congreso Nacional pidiendo también ese estado de emergencia, el estado de desastre, porque lo que requerimos ahora, por eso decimos que no se trata solo de mandar aviones o algunos brigadistas, que por supuesto no alcanzó, se desbordó por todos lados, fue la gente, la verdad, también, más allá de que los bomberos obviamente hicieron un trabajo impresionante, con muchas contradicciones también ahí, y eso es un tema aparte que está generando mucha polémica, porque se fueron desplegando 3 instituciones de brigadistas y de bomberos de la provincia que muchas veces entran en contradicción entre sí y eso trajo un problema. Pero más allá de eso, para la reconstrucción, nosotros necesitamos ahora restituir todas las sierras, restituir la cuenca, ponernos a trabajar en todo un proceso que va a llevar no solo muchos años, porque hay que cuidar muchísimo, sino además, restaurar, ¿no? Y eso es un proyecto que necesitamos mucho apoyo de mucho, porque si no, estamos al límite de la inviabilidad. Es decir, son lugares muy frágiles, ¿no? Y que dependemos del equilibrio ecológico, de todo un ecosistema. Bueno, eso quedó totalmente dañado. Entonces, ahora, si no se interviene muy bien, puede ser un desastre mayor todavía. Yo pensaba que ironía mientras ayer se discutía la Agenda 2030 contraponerla con las imágenes que se veían de Córdoba, ¿no? Sí, realmente. Yo creo que hay que
hablar menos y ponerse a hacer, ¿no? Porque la verdad es que no, lo que veíamos, mira, la semana pasada el presidente de la Sociedad Rural de Jesús María se va un poco por todo este clima de nueva moral mercantil con el gobierno de la con ministros de la provincia diciendo en una conferencia, no quiere decir que represente a la provincia, pero digo, lo dijo en ese contexto, que el problema de los incendios era el ordenamiento territorial, es decir, es que haya zonas rojas de máxima protección, y que entonces si se saca eso, ellos pueden volver esas tierras productivas y no se va a incendiar más. Es una confesión, claro. Y además dijo, se va a seguir quemando mientras haya zona roja. Es claro. Una confesión abierta, porque lo que eran criminales hasta hace un tiempo y condenados por la sociedad, hoy parecen héroes, o por lo menos así lo plantea el gobierno nacional. Sí. Y eso es todavía más preocupante que los hechos, ¿no? Lo simbólico de cómo se va generando, que todo tiene que ser un bien de cambio, todo tiene que ser mercantil, y que claro. si no se aprovecha. Y nosotros, los servicios ecosistémicos que dan las sierras, no se trata de que sea aprovechable por un dueño, sino que lo necesitamos como bien común, porque si no, no sobrevive el resto. Así como se evaluó en algún momento la riqueza de la tierra para que se redistribuyera y existieran las retenciones, lo mismo debiera pasar con lo que vos decís, con el sistema ecológico que brindan las sierras de Córdoba. Claro, sí, de a poco se va generando una conciencia, hay más reservas, pero bueno, no se dimensiona, no se da presupuesto. Si uno entiende que esto es como una guerra, es decir, uno está, digamos, lo que nosotros vivimos hoy es haber sido el defecto de un bombardeo. Bueno, si es así, entonces los presupuestos tienen que ir acorde a eso. El presupuesto que va hoy a defensa, a aviones militares, ¿por qué? ¿Con qué hipótesis? ¿Quién nos va a invadir? Claro. Bueno, esto sí está pasando, y sin embargo el presupuesto no llega ni al 1% de lo que equivale a eso, ¿no? No, una locura. Federico, te agradecemos, te mandamos un fuerte abrazo, realmente toda nuestra solidaridad no alcanza para expresarla, digo, en palabras, no sirve casi, pero sabés que desde aquí estamos preocupados, y que duele muchísimo ver las imágenes y enterarnos de lo que le pasa a cada uno de ustedes, y lo que le puede pasar, porque como vos decís, los focos todavía no están dominados. No. Hoy es la primera mañana que más o menos nos levantamos sin estar completamente cubierto de ceniza, de humo y de fuego. O sea, hoy estamos en guardia de ceniza, pero es el primer día de 7 días. 7 días que no dormimos, estuvimos combatiendo el fuego todo. Yo estuve en el frente los 6 días que pasaron, porque no había otra cosa que hacer, ir con todos los vecinos, con bidones, con baldes, con chicotes, lo que sea, con la camioneta, con un tanque, todo el mundo poniéndose al hombro, y esa es la base de la esperanza para la reconstrucción, que hay una comunidad con capacidad de organización, una comunidad organizada que ha mostrado que puede organizarse, que tiene capacidad, que tiene solidaridad, y eso tiene que ser la base de la reconstrucción. Bueno, y que los gobiernos, tanto provinciales como nacionales, se pongan los pantalones largos y estén a la altura de las circunstancias también, ¿no? Sí, claro que sí. Eso es lo que le pedimos también a la gente, a los oyentes, que seguramente sienten la misma impotencia de decir, ¿qué puedo hacer? Bueno, hay que instalar estos temas, hay que hablar de esto. No puede ser que la política nunca hable del ambiente, nunca hable de la naturaleza. Los derechos de la naturaleza tienen que estar en la Constitución, y tenemos que pelear por eso, y hoy parece utópico, pero probablemente dentro de 5 o 10 años estemos mirando este momento como un absurdo, como cuando fumábamos en los aviones, ¿no? Sí. Y decir, claro, bueno, che, ¿cómo hacíamos eso? ¿Cómo dejábamos quemar las sierras? Bueno, nos va a resultar absurdo, pero tenemos que instalarlo, hablar de eso y decir que la política hable de la naturaleza. Bien lo ejemplificaba vos, Federico, y con esto cerramos el interés mercantil por las cosas. La planta de licuefacción que se iba a instalar en Punta Colorada, o por ahí no, porque Petronas se corrió del proyecto, no le importaba nada que alterara el ecosistema, el medio ambiente de ese río, que además da al mar y da justo al norte de la península de Valdés, camino por donde van las ballenas, y también un lugar donde hay muchas merluzas, tengo entendido. Y eso no le importó a nadie, importó más el proyecto económico, que pareciera que finalmente tampoco se daría. Sí, por eso. Bueno, tenemos que hablar de eso. Nosotros somos parte de la naturaleza, ¿no? Estamos viviendo un desastre ecológico a nivel global. No podemos, y esto de los incendios se está viendo a nivel global. Bueno, no nos dejemos vencer en esa postura. Y todos sentimos en el corazón que
que necesitamos cuidar nuestro ecosistema, así que pongámosle un poquito de atención a eso, y si tenemos que publicar en redes, hablemos de eso, instalémoslo. Bien, Federico, por ahí volvemos a hablar para que nos cuentes cómo va avanzando el tema. Te mandamos un fuerte abrazo desde aquí, desde Radio Rebelde. Un abrazo para ustedes, gracias.